Bueno, señores, acá estamos en el patio de la casa donde está la voladera, donde está la cría de las Isabelas, el otro aviario, o sea, las nodrizas que crían los pájaros de color en el otro aviario. Un puñado de baberos por acá que tengo acoplados aquí en jaulón, pero como si se dan cuenta, todos los fondos están limpios, se limpiaron, los fondos de la voladera están limpios y las jaulas todas están limpias y servidas con agua limpia y todo. Vamos a fumigar todo el aviario, vamos a fumigar cada jaula, cada rincón, los pájaros, vamos a fumigar la voladera, vamos a fumigar los pájaros dentro de la voladera, lo mismo aquí, los baberos. Todo es para evitar los ácaros. Estos pájaros están expuestos directamente a ácaros, piojillo, todo lo que se pueda imaginar. ¿Por qué? Porque aquí vienen los pájaros que se posan en la malla de la voladera, aves que están en el exterior, aves que lo tienen. Por supuesto, tienen un mejor sistema inmune ante todo. Estas se refuerzan cuando están aquí en el exterior. Pero para la fumigación, para evitar el ácaro, el piojillo, hay que darle a todos. Hay que mojarlos a todos, hay que tirar a todos lados. Y eso es lo único que va a eliminar eso por 6 meses sin ningún tipo de problema. Incluso hay veces se mete un año. Yo llevo ya tiempo sin fumigar, pero ya estoy contando los días para empezar a criar. Si se dan cuenta, hay muchísimas Isabelas sin nidos. Solamente, mire, por ejemplo, acá, esta, nacieron pichones de diamante de hoy. Ayer, ahí está echada sobre los pichones. Allá están con algunos huevitos. Esta no tiene nada, esa no tiene nada. Miren para que vean que no es mentira. No tiene nada. Esta no tiene nada, está haciendo nidos, pero no han empezado. Estas están con huevos de Outfinch. Estas tienen huevos de diamante de gol. Un diamante de gol que logré sacar allá atrás, en el garaje. El resto está descansando, llevan varios meses descansando. He tenido la producción parada por varios meses, dándole un tiempo de descanso a las Isabelas. Entonces, las que sí siguieron van a descansar después. La idea aquí es pasarle a todos. ¿Por qué? Porque el ácaro es un insecto que eso es lo más indeseable que hay. Se le mete al pájaro en los sacos aéreos y acaba con el pájaro. Llega a vivir adentro del ave. Es un problema. Es importante saber que lo que vamos a fumigar es con permetrina al 10% y es para los ácaros, piojillos, esas cosas así. Estamos hablando de insectos bastante pequeños que afectan a las aves. Entonces, antes de empezar aquí a fumigar, van a ver cómo yo preparo el producto. Para eso tengo acá un tanque de presión con la pistola de fumigación. Tengo la permetrina, aquí están viendo la imagen. Permetrina al 10%, ok. Entonces yo tengo una medida que tiene acá que dice media onza. Voy a tratar de enfocar esto para que la gente no falle. A ver, voy a ponerlo con la luz del sol. Ahí está, dice media onza, un cuarto de onza y media onza. Dice esas dos líneas, pero lleno completo dos veces es una onza. Entonces nosotros tenemos que, o sea, mezclar una onza de este producto en un galón de agua. Este tanque tiene acá al frente, donde lo están viendo marcado, ahí tiene, ve que dice 2 galones. Bueno, yo voy a llenarlo de agua hasta ahí y voy a vertir dentro de este tanque 2 onzas. Serían 4 veces este tanquecito lleno. Porque una llena es media onza. O sea, voy a invertir 4 acá. Voy a revolver, voy a darle presión. Y eso es lo que va a fumigar los pájaros. Bueno, ahí están todos esperando su baño. Ahora voy a proceder a llenar el tanque y seguimos. Ahí están los 2 galones de agua. Ya listos para empezar a mezclar el producto. Ok. Aquí tenemos la permetrina. Esto es tan sencillo como quitar la tapa, esta, ok, es como ven, el producto es nuevo, no lo he abierto, cerrar bien esta tapa para que no se les vaya a botar. Entonces vamos a abrirle un hueco a esta tapa, ok, y entonces apretar, simplemente aprieten hasta que se llene ese tanquecito. Miren,
Ya aquí tengo media onza. ¿Qué hacemos? Lo vertimos acá. Ahí están viendo. Vuelvo de nuevo. Media onza. Lo vertimos acá. Quiere decir que ya tenemos una onza echada dentro del tanque. Estamos cubriendo un galón. Ahora vuelvo a llenar. Una onza y media. Y vuelvo a llenar. Dos onzas. Ya ahí tenemos dos onzas vertidas dentro del tanque. Esto lo podemos tapar sin ningún problema. Entonces, eso que queda de arriba como que se embarra un poco. Yo siempre le echo un poquito de agua para que se limpie. Ahí, un poquitico. Ahí está. Y entonces ya esto es meterle el tarugo este, enroscarlo bien. Y una vez esté bien enroscado, sellarlo y empezar a meterle presión al tanque. Ahora yo voy a empezar a meterle presión, que eso me demora un poquito para ponerlo bien, bien bueno, para entonces fumigarlos a todos y fumigar todas las jaulas. Voy a empezar por la voladera y los jaulones de vuelo de los baberos, por el simple hecho de que están al exterior, entonces está bajando ya el sol y se me enfría el tiempo muy rápido y no quiero que vayan a pasar frialdad porque ellos se van a mojar. Entonces, allá la fuente no se las tengo activas ahora para que no vayan a bañarse. Voy a dejar que se mojen, que se sequen y después entonces que le voy a activar la fuente. Ellos van a limpiarse, van a tomarse el agua mientras se están limpiando, todo eso normal, no pasa nada, señores. Pero muy importante, este producto que lo consigan al 10%, incluso al 13%, si lo consiguen al 13%, aumenten un pelín más de agua simplemente. Pero no vayan a usar permetrina pura, eso es muy importante porque acaban con los pájaros. Ok, bueno, déjame quitarlo acá del sol. Y voy a darle presión a esto para empezar a fumigar. Bueno, ya esto está, que si lo toca, revienta. Está full de presión. Ahora voy a empezar con los baberos acá. Simplemente voy a colocar esto en un lugar seguro para poder moverme. Aquí mismo lo vamos a poner. Ok. Y entonces esto es así, señores. Miren. Así, están todos ahí. Agua para todo el mundo. Ellos se van a asustar. Ellos se van a asustar. Y se van a ensopar completo, los que no han cogido por este lado también, todos tienen que coger. Y tirarle a las esquinas de jaulón, a las paredes. Se van a percatar de que hay un olor un poquito como a químico, es normal, es el olor de la permetrina, pero no les hace nada al 10%. Mójenlos así, no los mojen que no puedan volar, mójenlos simplemente que queden así. Ok, así como los están viendo. Ya, siguen tirando por los lugares. Traten de no mojarlos mucho más a ellos. Le estoy dando a los que no cogieron, porque muchos no cogieron. Siempre hay alguno que sabe más que otro. Entonces, por las partes de afuera, donde llega la voladera, las partes de abajo, donde están los bebederos, las puertas, todos los rincones. Si no llegan desde un lado, es el otro. Ahí, ¿vieron cómo se ensoparon esos pájaros? Bueno, esos pájaros van a empezar a empujarse, van a limpiarse. Aquí, ya tú puedes estar seguro que en 6 meses no hay problema de piojillo o ácaro. Le tiras por acá, no tienes que esperar a que el agua ni que se lo tome, nada. Esto lo mata al momento. Ya, entonces, chequeas acá arriba. Si tienes para llegar ahí que está incómodo, le tiras algunos pocos para allá. Pero no hace falta, nada más ese olor que se va a quedar ahí. Y esa agua que está impregnada en todas las paredes de la voladera, acaba con ello. Ahora voy a poner más presión en este animal y vamos para este. Antes de empezar a echarlo, quiero que vean, miren. Ellos empiezan ahora a empujarse, a limpiarse, a mover la pluma para ir para acá, a embarrarse con eso en el pico, incluso tragan esa agua. Pero eso hace que no le quede nada de bichos de ningún tipo arriba, de insectos como el ácaro, el piojillo, que los afecta muchísimo. Ese es uno de los secretos de la pluma de los pájaros de acá a la casa, que todos me dicen qué lindo tienen las plumas los pájaros. Señores, los baños con permetrina al 10% cada 6 meses para que no cojan esos insectos. Y por supuesto la desinfección de todo el local
donde estén. Recuerden, permetrina al 10%, no más, no más que eso, ¿ok? Bueno, vamos para la voladera, que ahora toda esa gente se va a asustar y todos ellos van a coger su buen bañito. Quiero decirles que a ellos les encantan los baños, pero no los baños forzados. O sea, cuando nosotros los bañamos a ellos, ellos se estresan. Por tanto, cogen miedo y todo. Ahora voy a fumigarlos a todos. Miren lo que les decía. Quiero que vean esto. Miren el comedero de las pistas. Miren acá. ¿Están viendo? Miren acá. Eso puede ser nido de ácaro. Dentro. Dentro del comedero. Ahí arriba. ¿Lo ven? Eso se acaba de una sola vez cuando use este producto que tengo acá con todos ellos. Pues ahora a fumigar. Van a ver qué corre, corre, se va a armar aquí. Eso al principio, después todo el mundo se va a quedar tranquilo. Tengo que fumigar todas las partes de la voladera, todos los rincones. Incluso se puede meter hasta para los nidos. Ven, ya ellos no se empiezan a mover tanto. No importa que caiga en los comederos, que caiga en donde hay comida, no importa, señores. Ahí están, mójelos, que queden no en súper enchumbados, sino que el pájaro quede mojado solamente, para que pueda volar y regresar a sus pechas, a sus lugares. Y no se quede que no puede volar. Ahora sí es importante que se moja, porque si tiene el insecto, con eso lo vamos a eliminar. Saben que una pájara con una calvicie muy muy fuerte, por ejemplo, hay veces que nos encontramos con un diamante de oro que se le ve toda la cabeza, calva, el cuello, todo, feísimas que se ponen. Y ustedes dicen, mírenlo como los tenemos ahí abajo. Y ustedes dicen, contra. ¿Qué pájara más fea? ¿Cómo lo puedo curar? Bueno, pues la solución a eso es la permetrina 10% con agua. Créeme que la deja nueva. Tenía una que me regalaron. Estoy tirando ahí de nuevo porque tengo pájaros aquí que no se mojaron. Supieron esconderse. Entonces ahora estoy tirándole. Pero ya a la vez que ellos no pueden volar, ellos se quedan en el palo y solamente empiezan a sacudirse. Mírenlos acá todos. Muchos de los que no pueden subir ya están en el piso. Ya yo no lo voy a mojar más, pero por ejemplo tengo que motear, que es muy, pero muy inteligente, huyéndola al agua siempre. Entonces, vamos aquí a esta hembra que está en el nido, salga para allá, no te creas que te vas a escapar. Ahí le mojamos sus plumitas, ok, ellos van a estar así por el piso, ensopados ahora. Y entonces ahora vamos a todo lo que serían los comederos, los botes, aquella moteada sabe más que el carajo. Disculpen la palabra, pero que no es fácil. Bueno, seguimos por acá, no importa la cámara, se puede mojar, el exterior, todas las esquinas, las puertas, donde quiera que se puedan esconder, en las flores automáticas, estas plásticas que uno inventa para meter aquí, que lo que hacen es cargarse de estática y llenarse de cuantos bichos existen. Estas son las plantas. Es muy importante no tirarle mucho a las plantas, aunque sí es bueno rociarla de vez en cuando, pero no mucho, mucho, porque la podemos quemar. Aunque no con esa cantidad, créanme. Miren los de arriba como están. Ahora todos ellos empiezan a sacudirse, a limpiarse. Todos estos van a subir. No se preocupen por ellos. Ellos van a volver a subir y se van a secar. Yo ahora voy a bajar las lonas y pongo el calefactor aquí para que se sequen más rápido. Pero es importante que queden así, señores. Que queden así mojados. Que se mojen. Si ven alguno que no se mojó, lo mojan, como los rupicaudas, que hay veces que se la saben toda para escaparse, pero eso se lo van a agradecer. Esos pajaritos ahora, después que se secan, quedan con la pluma bien bonita y no les entra ningún tipo de ácaro, señor, nada, no les entra. Entonces ya todo aquí está fumigado, todos ellos están por abajo. Estoy fumigando los rebordes de la fuente. Aquí no se pone agua limpiada hoy todavía, hasta mucho más tarde, después que ellos se sequen. Estoy fumigando todas las esquinas de la voladera, todos los recovecos. Y ahora vamos para las Isabelas allá dentro de la viaria, en los topes de la lámpara. Es muy importante que tengan cuidado, que sepan que no haya ninguna conexión de corriente suelta o algo así que los vaya a electrocutar haciendo esto.
Ok, ahí están todos. Ya ellos ahora lo que van a hacer es secarse. Todos ellos se van a secar, incluso los que están en el piso. Y ya, quedan libres del piojillo. Ahora, vamos a echar un poco aquí en esta esquina, que no eché por acá. Ahora voy para adentro. Para adentro del aviario. Voy a darle presión a esto. Y seguimos mojando a los pájaros. Esto es un local cerrado. Si se dan cuenta, las ventanas están semiabiertas, las ventanas acá están abiertas, la puerta está abierta con malla. Es muy importante porque esto deja un olorcito que no debe ser bueno respirar ese olor tú constantemente. Entonces, vamos a darle presión a esto. Para que vean qué sencillo es, como... Y así le damos hasta que se ponga que ya no pueda más. Ya vamos a empezar. Si el pájaro está en los nidos, a esas no las mojen. Si salen, bueno, las mojan. Pero si están echadas, no vayan a abrir el nido para echarle producto. Cuando el pájaro macho o el otro que estaba ahí entre a ese nido con ese producto arriba, el ácaro también se muere. Así que ahí vamos. Miren, ahí salieron las hembras. Todo el mundo está cogiendo su agüita. Si se dan cuenta, miren las jaulas por todos los lugares que le estoy tirando. No me preocupa que se moje la jaula, para nada. Ok, ahí se mojaron las Isabelas. Esa fue la primera jaula. ¿Vieron? Vamos a ver si podemos sacar a la hembra que está cachada. Ya salió. Y ahora vamos a mojarla a ella. Ok, seguimos para el resto. Siempre buscando también las esquinas de la jaula, que todo se ensope. Aquí tenemos todos estos pichones acá de cebra gigante y las respectivas nodrizas. Esto va a quedar todo, que es una enchumbazón tremenda. Y dentro de una hora todo va a estar seco. Con todo ese producto impregnado en todas las partes del aviario. Y eso no va a dejar que salga un piojillo o un ácaro por ningún lado. Vamos a sacar a la hembra que está acá. Y vamos a mojarla, que se quiere escapar. Aquí no se escapa nadie. Ok, ya está ensopada. Vamos para estos que están acá. Las lámparas esas se pueden mojar porque no tienen el acceso. Estando de esa forma no tienen el acceso para que el agua les entre adentro. Sobre todo esta cantidad de agua. Entonces, voy pasándola a las esquinas. Esto que está acá es un reguero de nidos que tengo que limpiar. Que también le voy a echar a todo eso. Por si alguno está escondido ahí. Voy a echar en todos los recovecos. Voy a fumigar todos los pájaros acá. Señores, sin miedo, no tengan miedo. Tengo un amigo, José, que seguro va a estar viendo el video. Le dije, José, fumiga sin miedo por todos lados. Y el José cogió y se puso a agarrar los diamantes de gol. Y le le chivó la sala a unas parejas antes de empezar a criar. Porque tenía miedo que la permetrina le hiciera algo. No le pasa nada a los pájaros. Yo estoy aburrido de hacerlo. Ahí van buscando todas las esquinas de la jaula, todos los recovecos, los comederos, todo. Señores, esto es agua con la permetrina. Después se seca y queda impregnado en todas las jaulas. Pero esto lo necesita el aviario. Mojen los pájaros sin miedo. El pájaro que saca, que vaya a volver al nido, después va a volver al nido mojado sobre los huevos. No pasa nada, no sucede nada. Incluso si tienes poca humedad en el aviario, esa es una de las formas de dar humedad en el aviario. A ver, miren, ya salió la hembrita. Vamos a mojarla. Vamos a cerrar bien el nido. Y vamos a seguir mojando y mojando todas las jaulas, todas. Esto ahora aquí son las Isabelas mías de cría. Ahí las estoy ensopando a ellas, pichones, baberos. Miren los comederos, miren las semillas, miren todo ahí. Ahí no pasa, no se quita nada. Ok. Vamos para esta del lado acá. Pichones del diamante de gol, los silver nuevos que salieron, el amarillo, los baberos. Ahí está todo el mundo cogiendo su agüita. Pichones de moteado, acá abajo. Las tarjeteras no se preocupen que no se borran. Porque les cae el agua, se borra si le pasan la goma del plumón borrador. Entonces ellos van a empezar a empujarse. Miren cómo empiezan a empujarse, miren. Empiezan a empujarse, están muy contentos porque recibieron un baño y al mismo tiempo súper estresados.
porque no saben ni de dónde salió el agua, ni quién se la tiró, ni bueno. Entonces aquí yo voy metiéndole a todo el aviario, que ya tengo que dar presión de nuevo acá, porque esto es para evitar que se haga un ácaro escondido por ahí y se vaya a hacer el gracioso. Por supuesto, hay cucarachitas que van a saltar, se van a asustar con el agua. Eso es el caso del que las tenga. Yo acá las tengo. Pero esas no se quitan con esto. Ok, acá le doy a todo el piso, todos lados. Ok, ya está pintada, excepto la zona de arriba aquí en el cable y toda esta zona de aquí. Ya esta mitad está completamente forrada con eso. Voy a meter acá, que acá se me esconden mucho las cucarachitas esas. Voy a meter adentro, que están los nidos de ellos, que se revisan por este lado, que están en la voladera, porque en los nidos sí se esconden. No es recomendable meter esto dentro del nido, porque cambia el olor del nido y eso sí es malo. Por eso también les he dicho que no metan ustedes los dedos dentro de los nidos para tocar los pichones, a no ser que sea un miradito rápido y ya. Pero no estar cogiendo el pichón en la mano y estar haciendo barbaridades con él, eso no es bueno, porque cambian el olor. Las isabelas no les importa nada, pero el día que lo tengan y se les olvide en otras especies, por supuesto que se van a levantar y van a dejarlo. Bueno, ya fumigué todo este lado, ahora voy para las isabelas del lado ya. Déjame volverle a dar presión a esto y ahora seguimos con el video. Bueno, ha llegado el momento de meterle agua a toda esta gente que está acá. Vamos a empezar por estas jaulas de atrás. Por esas jaulas, todas las esquinas de arriba primero. Le tiramos a los pájaros que se mueven, buscamos todos los recovecos de las jaulas. Todos, señores, todas las esquinas, las pechas, las esquinas de las pechas. Acá en las esquinas de las pechas, un lugar donde le encanta meterse a ese bichito de basura. Le tiramos a todos los pájaros. Ya cuando el pájaro, que es la comida principal que ellos van a buscar ahí en la jaula, sobre todo el agua, que también la necesitan. Cuando ya eso está con el líquido arriba, la cosa se le pone caliente y no saben qué van a hacer. Y ahí es donde todo el mundo queda de una. Ya esta jaula, yo voy pasándole todas las esquinas, si se dan cuenta, donde están las presillas, los comederos. Ya primero yo había hecho una limpieza general en todas las bandejas, saqué toda la basura de las bandejas, limpié los bordes de los comederos, puse comida nueva. Acá estoy ensopando a todo el mundo sin ningún tipo de miedo, señores. Entonces tirando por allá por las esquinas, tirando por allá atrás. Bueno, ya está Isabel, está en ensopada. Voy a estas que están acá arriba, que son una lechuza, un moteado y una isabela, que no crean que se van a escapar, que de aquí no se escapa nadie. La jaula chorrea, a mí no me importa que chorree, la jaula no se va a oxidar por eso, al contrario, la estás limpiando, le estás quitando todos los excrementos que ellos le pegan. Le tiras todas las esquinas. Siempre cerciórate si tienes lámparas que no sean, o sea, que no se vayan a afectar si las mojas. No vaya a ser que vayas a tirarle un chorro de agua a una lámpara que si nada más que se moja se rompe. Y después vaya a decirme, Carlito me dijo que echara agua sin problema. No, Carlito no dijo eso. Carlito dijo, ten cuidado con tu cosa, tienes que cuidarla. Analiza lo que vas a hacer primero. Ahí está. Sigo jaula por jaula. Ahí están las otras parejas, sigo pasándole las presillas, en los posaderos, la ranura de los palos. Señores, esto lo hago yo cada 3 meses y aquí no me queda nada. Ni piojillo, ni ácaro, ni nada. Un amigo estaba que me decía, Carlito, que entro al aviario. Mira, también Giovanni, el de Aviario Los Niños, otro amigo mío. Me decía, entro al aviario y me pasa esto. Me siento como que algo está caminando por arriba de mí. Por supuesto, son piojillos. Eso le pasó también a un amigo mío. Le dije, haz esto y vas a ver cómo se sube. Ya completo, se acaba el problema. Y remedio santo, el otro día se podía hacer una fiesta dentro del aviario ese. Ahí está. Ahora,
Aquí están cerrados y tienen calor, las lámparas levantan calor, o sea, aquí se van a secar un poco más rápido. Acá se están secando también bastante rápido. Yo aquí estoy terminando de echarle a todas las esquinas, a las puertas, al piso, todo, señores, todo. Aquí coge este producto, todo. Si tengo que preparar más para el otro aviario, también lo preparo. Porque después que termine acá, va al otro aviario. Pero ya yo sé y duermo tranquilo de que ellos no se van a enfermar con ácaro, ni va a haber piojillo que le ataque la pluma, que los ponga tan desbaratados como los pone y que los vuelve locos, que están con una picazón y que tú los ves para allá y para acá, que no saben ni lo que quieren los pájaros. Ahí está, todo listo. Ahora que se seque. Ya los baberos, bueno, miren ya los baberos, miren los baberos, ¿eh? En lo que terminó el otro viernes ya todos los baberos están secos. Todos los baberitos están secos. ¿Y tú qué estás buscando? ¿Bañarte después que te bañé? No. Arriba. Arriba. Déjame quitar esta vacía. ¿Vieron lo inteligentes que son los baberos, señores? Ustedes no saben nada de lo que son ellos. Miren, ven. Vino acá a bañarse en lo que quedaba de agua que yo lo había puesto para el baño. Miren, ven. Como saben, ven. Ese es del anillo blanco. Posiblemente. No, posiblemente no. Un machito 100%. Miren eso. ¿Cómo sabe? Papá, no hay baño. ¿Qué tú quieres? ¿Que te ponga la pozuela? No. Hoy no hay baño. Mañana es que va a haber baño. Hoy todos se quedan así. Con eso toda la noche lo que les cayó arriba. ¿Y ustedes por acá cómo va la cosa? Esa es la cosa. Terminen de secarse, sacúdense, límpiense. Acá adentro hay una fiesta de sacudidera. Todo el mundo sacudiéndose. La Isabela cogieron su tángara completa. Y ahora cuando termine esta limpieza completa de la desinfección de todo el aviario para el problema de los ácaros y el piojillo, lo que sigue es tratar a las Isabelas con metronidazol. Preparo metronidazol. Que, les tengo una sorpresa. Ya voy a montar el sistema de agua por tetina acá en las Isabelas también. Ya las compré. Y va, ya. El sistema de agua en tetina va para todos los aviarios. Lo que aquí no va a ser, porque la verdad aquí va a ser por presión. Voy a sacarla a través de unos tubos que tengo acá y entonces voy a distribuir por presión con unos reguladores que tengo ya preparados. Como aquí tengo una presión de agua increíble y aquí nunca se va el agua, pues bueno, si algún día se me va, tendré que sacar los pomitos para cubrir el momento. Pero bueno, aquí están viendo y como les iba diciendo, las voy a preparar. Les he hecho metronidazol en agua a todas para que hagan una limpieza para problemas de protozoo, que son otras cosas que afectan a los pichones. Bueno, ya ahí quedarían todas limpias y puedo empezar la temporada de cría, que para mí empieza en una semana, cuando más, que es cuando siempre cada, normalmente arranco, y ahí es donde empezaría a criar. Ahora, señores, los voy a dejar aquí, que nos vamos al otro aviario. Es otro día, es temprano en la mañana, y miren, así amanecieron ellos después de la desinfección de ácaros y piojillos. Están súper, súper bien, para que no se estresen ustedes de que les pueda pasar algo. No les pasa nada. Acá está el aviario entero. Como están viendo, todos están perfectamente, no hay ningún problema. Lo que sí, hay que abrir rápido las ventanas. ¿Por qué? Porque la humedad se disparó a 81. Claro, esto se quedó con humedad en la noche por la fumigación completa, por el agua en el producto. Y ahora les voy a mostrar acá en la voladera cómo están todos ellos acá en la voladera, que continúan haciendo de la suya, metiéndose en los nidos y haciendo todo lo que siempre han estado haciendo. Miren, ahora mismo están comiendo. Aquí están todos los demás. Pueden mirar al piso de la jaula, quedan algunos en el piso, pero ya no están mojados. O sea, eso hace que el pájaro se mantenga limpio. No va a inducir una muda porque tú lo mueves una vez, no va a suceder, pero es muy bueno. Entonces, ahora, como ayer era muy tarde, no pude hacer el del garaje, y ahora muy temprano tampoco puedo hacerlo porque hay frialdad. Entonces, voy a esperar a que levante un poco las horas de luz del sol, se ponga un poco caliente todo, y entonces voy a practicarlo allá en el garaje, a todas las jaulas del garaje,
y así queda desinfectado todo el aviario. Segundo día, miren la temperatura y la humedad que tenemos acá en el aviario. 32 grados Celsius de temperatura, súper caliente. Ya es por la tarde y 45% de humedad. Pues ahora vamos a meterle fumigación a todos estos que están acá, que se ha visto uno que otro acarito caminando por los bordes de los comederos, por los bebederos. No importa que las pájaras estén echadas, con pichones, con huevos, métanle permetrina al 10% con el agua, que no pasa nada. Ahora voy a fumigarlos a todos ellos. Posiblemente se me acabe el que tengo y tenga que preparar más. Aquí vamos, por los guajaritos primero. Acuérdense los accesorios de la jaula, todos los recovecos. No importa que caigan en el comedero, nada. Allá vamos. Ellos al principio se asustan, eso es estresante para ellos. Todos los recovecos de las jaulas. Cuidado con las conexiones de las lámparas. En caso de que tengan luz, que no conviene que caiga agua ahí. Entonces ya la jaula está, ahora vamos a fumigarlos un poquito a ellos. Ya ahí ellos están listos. Los bordes de las esquinas por acá de la jaula. Ok, primera jaula, vamos para el segundo. A mojarlos a todos. Se les cae el agua, enseguida se empieza a sacudir, lo rápido que se sacude. Pero con esto ya yo sé que los pajaritos no van a tener problemas de ningún ácaro, ningún bicho. Los nidos ahora están vacíos. Recuerden las pechas, los recovecos de las pechas. Ahí es donde más se esconde el ácaro. Ok. Mojen sus pájaros, no tengan miedo, tampoco los pongan que no puedan ni moverse. Humedecerlos un poquito, ellos van ahora a empulgarse, ya ustedes vieron ya ayer con los otros. La comida no importa que le caiga, no pasa nada. Ok, aquí vamos a sacar al macho del nido, que está metido echado, y es momento de mojarse, no de estar echado. Arriba, ahí, sacude todo lo que tú quieras. Los recovecos, todas las presillas, señores, las presillas, en esas presillas se esconden mucho. Aquí vamos, la hembra de Bordian que está poniendo, el macho. Recuerden, cuando vayan a echarlo, no vayan a echar tanto que vayan a estresar a las aves, que las vayan a dejar 10 ahí, que ahí como máximo, sí, ya ellos empiezan a sacudirse y se les va a quitar. Vamos para los canarios ahora. Acá tengo una hembra echada con pichones. Ella salta del nido, sus pichones están abajo. A mí me hace falta que ella se moje, porque ellos son el imán número uno de los ácaros en el aviario. Aquí estoy dándole a todo el recorrido de la jaula, todos los recovecos. Ella sale del nido, por supuesto, para que no le caiga a los pichones. Yo tengo que tirar por arriba del nido. Ellos se mojan un poquitín, pero no, ahí no tiro mucho. Acá tenemos la otra jaula, presilla de este lado, pichones, a mojarse, señores. Acá tenemos otra hembra, presilla, posadero. Todo el mundo, son pichones que despeluzaron. Ya los estoy tratando con el biotín para que le crezca la pluma. Acá está la Isabela con pichones echados. Voy a tratar de que no caiga ahí en la dieta de la pasta de cría, para que no se ablande, porque se pone hecho ahí y aquí está. Se pone como pegajosa. Entonces, si acaso le cae, pues se limpia ya. Déjeme mojar la Isabela, que se me olvidó mojarla. Vamos a sacar a mamá, que está metida acá en el nido, que también tiene que mojarse. Arriba, deja los pichones, mira, ahí están los pichones. Adentro del nido, si no puedes echarla con los pichoncitos. Moja mamá, que no pasa nada. Tratando de que no le caiga la pasta de cría. Ahí está. Vamos para las otras Isabelas, los rebotes. Señores, con esto no queda nada. Aquí están los pichones
mandarín gigante con la cebra y con la Isabela que los criaron. Rebordes, presilla, y le estoy tirando a Isabela Blanca. Vamos a salir del nido aquí a la perlada ahora. Esto es una pareja que se formó, que son muy buenos criadores. Ok, ya esta jaula está lista. Por supuesto, aquí no queda. Mira cómo ellos quedan, ¿ves? Así es como quedan ellos. Ya más de eso es demasiado. Los dejan así, ellos solos se van a secar, se van a empulgar y van a quedar súper limpios. Bueno, pues acá vamos. Aquí sí tengo que desconectar este, que esto es corriente alta. Es la de la calefacción. Ya la desconecté. Y entonces, manos a la obra. Vamos a los canarios, que se mueven bien, arriba. Que empezó la fiesta. Hay que bañarse, hoy hay que bañarse. Ahí está, esa hembra está echada con huevo. No importa que se mojen, ahí están estos pichones que estos los espeluzaron todos. Los está criando otro pájaro. Ya ellos están mojados, las presillas, las partes más finitas de la jaula, o sea, donde están las esquinas, cosas así. Ahí donde más se esconden esos bichitos mal criados. Que vamos a desaparecer de la vera. Aquí estoy mojando Mufita ahora. Esa después va a estar berrea conmigo porque ella sí no le gusta bañarse. Esa es la pajarita más puerca que he visto yo en la vida. Acá están los pichones de canario. Las pechas. Las esquinas. Por supuesto no puedo darle las esquinas de atrás, pero está llegándole como quiera que sea porque estoy tirando por el otro lado también. Y llega hasta atrás. No igual que como le doy a Galante, pero basta, con eso basta para que no quede nada. Se lo digo que lo he usado y lo sigo usando. Y esto es lo mejor que se ha inventado. Por lo menos en la parte de nosotros. Sé que en España usan el Exol. O Exol, o no sé muy bien cómo se llama. Que se le echan los huevederos, el pájaro lo hueve y adiós al ácaro también. No sé si esto hará igual en el Piojillo, me lo imagino. Pero acá no lo tenemos. Y si aparece, creo que cuesta el ojito de una cara. Bueno, ya esto está en el fondo. Tengo que vaciar lo que queda aquí para continuar. Voy a seguir fumigando el resto de los pájaros. No voy a grabar todo, si ustedes vieron ya. De este modo queda claro cuál es la idea de fumigarlos con la permetrina. Aquí pueden estar 100% seguros de que no va a quedar ácaro, no va a quedar piojillo. Los pájaros quedan limpios. Las jaulas quedan también desinfectadas. En 6 meses aquí no va a haber problema. Y ahora viene el calor. Quiere decir que ya en este tiempo de calor me olvido de que las jaulas puedan tener problemas. Ahora mojo los pájaros. Estoy con los moteados blancos ahora. Arriba. Me ponga bravo. Hay que mojarse. Ya que tengo la parejita otra de moteado, enchumbando un poquito. La hembra y el macho siguiendo las esquinas de la jaula. Y bueno, así voy a seguir haciéndolo con el resto del aviario, mi gente. Eso, si tienes algún problema de piojillo ácaro, esto lo va a terminar. Si tienes alguna pájara calva que le falten plumas en la cabeza, con esto lo vas a eliminar. Así que los dejo y me mantengo aquí fumigando para dejar esto listo, que quiero que a las 6 de la tarde ya ellos estén súper secos, todas las jaulas secas, para comenzar a instalar los sistemas de aguas en donde tengo faltantes todavía, como acá, ya ustedes saben. Un abrazo, mi gente, nos vemos en otro video. Bye bye.